course I remember him. He was buying shots for everyone. Nice kid. His parents must be so proud. You have no idea. El título de video es un poco dramático, exagerado, pero déjenme explicarles qué pasó. Right, superstar. This one was following me around like a little puppy dog all night, saying how he fall in love with me and asked me to marry him. Actualmente, como escucha o como lo, no sé si lo pueden ver, estoy en el aeropuerto de Kuala Lumpur yéndome a mi siguiente destino, que muchos de ustedes ya lo saben, algunos no lo saben, pero voy a anunciar pronto. Hace dos noches fue mi última noche en Bangkok y dije, bueno, mi última noche en Bangkok, yo estaba aquí millones de veces, voy a salir mi última noche solo porque nadie dejó si quería salir. Yo quería pasar mi última noche de fiesta en Asia, una fiesta barata, una fiesta divertida, fiesta en la calle, así como me gusta a mí, una fiesta salvaje más o menos, ¡Me paro! Y dije, bueno, mi última noche voy a pasarla solo, no importa, voy a ver si conozco gente. Me fui a la Khao San Road, a la calle de los mochileros, y ahí comenzó todo el drama. Yo quería comprarme dos cervezas, tres cervezas solamente, para irme a la casa tranquilo y la siguiente despertarme, hacer más videos, grabar la última parte de la ciudad que me faltaba. Fue cuando comencé a tomar cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Conocí un grupo de españoles, después conocí una argentina, después una mexicana, y comenzamos a bailar, comenzamos a celebrar. Yo decía, me estoy yendo a Nueva Zelanda, es mi última noche, me doy la euforia. So sexy, the way he moved around. I asked him to slow down, so I'm dropping my load too quick. Llegó un momento dado que compré mi cuarta cerveza. Ya eran las 11, 12 y media de la noche. En, digamos, en Tailandia todo cierra a las 2 de la mañana. No hay más fiesta que eso, salvo de esos underground parties, esas cosas bien oscuras, bien debajo de las casas. Pero yo no iba a ir a eso porque quería irme a la casa temprano. ¿Qué pasa? Que después de la cuarta cerveza o quinta que me habré tomado, no me acuerdo de nada. ¿Y por qué le digo que yo quizás, yo creo que me han drogado algo? Mi amiga decía, terminando de hablar. Ok, déjame explicarles. ¿Por qué yo creo que me han drogado? Porque uno se conoce como persona y yo me conozco como ser humano cuando estoy de fiesta, cuando estoy sobre, cuando estoy todo. Entonces, normalmente cuando me quedo dormido, cuando estoy con alcohol, me quedo dormido para siempre. No me despierto. Soy roca, sólida, lava, fría, que ya jamás se va a mover. Y es difícil que me despierte. Entonces, yo por haberme despertado en ese momento es porque estaba en una situación de trance o de algo, ¿no? Lo que yo no entiendo es en qué momento me han hecho eso o si solamente fue el alcohol de Tailandia que me hizo mal, porque yo normalmente lo tomaba bastante y nunca me pasó nada de esto, por eso lo estoy contando. Y ya yo he escuchado historias de esto, de personas que siempre le pasó algo parecido y se han despertado en baños, en cosas así. Yo felizmente me desperté, no sé qué me va a pasar, pero me desperté en cierto momento. Y lo peor de todo es que yo siento que era tan local en Bangkok, era tan conocido en Tailandia, era tan familiar con todo, que me había pasado esto en mi última noche cuando me estaba yendo y cuando necesitaba mi teléfono para buscar trabajo. Es complicado, ¿me entienden? Y toda la historia detrás de esto es como siempre te la cuentan y tú dices, ¿cómo le va a pasar a esos chicos? Es lo primero que tienen que saber. Y me pasó a mí ahora. Y yo les digo, el mensaje detrás de todo esto es que siempre hay espacio para aprender. La humildad siempre hay que tenerla adelante. Yo siempre me creía que sabía todo de Van Gogh, ¿me entienden? Que he viajado un montón y esto que me ha pasado ahorita me ha devuelto la tierra de nuevo. Es que yo no sé nada, la verdad. Yo me sentí como un principiante cuando no tenía teléfono, sabiendo que eso pasaba todos los días. Que le pasó a una persona, digamos, como yo, que había estado más de 15 veces en Bangkok y ha estado más de 100 veces en ese lugar, en Khao San Road. Se siente raro, ¿verdad? Se siente raro, es como te roben en tu propia casa, en tu barrio, en la esquina de tu casa. No es normal. Así que solamente quería actualizarlos con estos chicos. Estoy muy bien, no me pasó nada, solamente me reí el día siguiente, le conté a las chicas del hostel lo que me pasó, me dijeron, es un tonto. Entonces, ¿tú sabes cómo es la movida acá? ¿Por qué no dejaste tu teléfono? Yo lo pensé, pero también mi ego me ganó, ¿me entiendes? Mi ego me dijo, no, ¿cómo va a pasar a mí si yo soy local acá? Así que ese es un poco de la historia de mi robo en Bangkok. No estoy muy bien, solamente que quise actualizarlos porque vi los mensajes ahí en Instagram y me interesó mucho la respuesta de todos ustedes. Así que les agradezco a todos los que se han preocupado por mí. Ya me estoy yendo en 4 horas a tomar mi vuelo. Es un lugar bastante lejano que todo el mundo casi ya sabe, pero la voy a dejar para sorpresa para después. Espero que todo el mundo esté bien, chicos. Ya saben, siempre, siempre humildad, pies sobre la tierra. Siempre hay que trabajar aprendizaje todos los días y saquemos un mensaje siempre positivo de las situaciones negativas como esto. Momento yo el teléfono lo perdí, ahora soy una persona súper distraída, no sé cómo llegar a lugares, no sé cómo voy a hacer, no tengo dinero para comprarme otro, pero voy a intentar sobrevivir sin teléfono por unos meses hasta que consiga una buena cantidad de dinero para comprarme un teléfono bueno.
que me pueda servir para hacer más videos mejores. Así que chicos, los dejo ahora. Espero que esa actualización les haya llenado de la curiosidad de qué me pasó. Al final corrí, bueno, al final voy a contar la parte final de esto. Cuando me desperté en la parte de atrás de la moto del Ladyboy, yo me di cuenta que era un Ladyboy. Bangkok, sweetie. There's a reason they don't call them Bangkok. Y él o ella me intentó besar. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo así y comencé a correr porque me quería llevar en su moto a esos callejoncitos de Bangkok, ves que son oscuritos, y yo no la dejaba o no lo dejaba. Y después, o sea, yo, que no parecen hombres. Esto es muy raro, lo que estoy contando es muy, muy, muy honesto. Pero después cuando yo, medio que me puse consciente, pues sabía que estaba la situación media peligrosa, le vi la cara y me puse blanco y comencé, metí una corrida, pero una corrida a cualquier lado, donde tomé un taxi, le di 10 watts al taxista, le dije, ¿sabes qué? Déjame a mi casa porque no tengo plata. Y perdí todo. Bueno, que me entendió, felizmente me dejó, no sé si en la casa, pero yo caminé como media hora y llegué a la casa. Lo bueno que aparecí en mi cama, salvo, sano, con mi billetera, pero sin dinero, así que... Y bien, esta es la historia completa, no hay más que contarles. Me gustaría que haya sido algo más espectacular, pero es tan simple como esto. Me robaron un celular por tonto. Si van a Cabo San Roque, traten de no llevar celulares, la plata contada, y así van a pasarla mucho mejor y sin preocupaciones. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y a los que esperan los videos de la Working Holiday, mañana saco otro y estoy sacando más artículos, así que atentos a todo lo que estoy haciendo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y cuidado, cuidado con esas trampas del ego que te meten en situaciones oscuras, raras.